Hello, hello. Good evening, good night. How are you guys? Hola, hola a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? ¿Por ahí? ¿Me escuchan? Buenas noches, sí. Buenas noches. Good night, Anderson. Okay. Bueno, bienvenidos todos. Okay, welcome today. My name is Cristian Bayares. Yo soy Cristian Bayares y voy a ser su teacher. I'm gonna be your teacher this and this course and facilitador también, okay. Así que por ahí vamos. Okay, yo veo que todavía se están uniendo algunos más por ahí. Muy bien. Bueno, quizás vamos a comenzar con un par de generalidades antes, chicos, antes de poder comenzar. Un gusto a todos. Hola a todos los que se están uniendo. Alejandro, Anderson, Blanca, Camila, Cristian, Tela, Karina, Kevin, Tricia, Agatcesia en Buenas Vanessa. noches. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto, chicos. Ok, bueno. Entonces, como les decía, mi nombre es Cristian Valladares. Un gusto, chicos, estar con ustedes por acá. Bueno, vamos a presentarnos en un momento, pero antes me gustaría dar o compartir un poco de las generalidades con ustedes, ¿ok? Va, chicos. ¿Qué es este curso? ¿Cómo es? Bueno. Deme un segundo acá. Ok, bueno, voy a comenzar, chicos, compartiéndoles un poquito sobre mí. Como les decía, vamos a comenzar con las generalidades y luego vamos a explicar, vamos a dar chance para que ustedes se presenten también. ¿Okay? Así que por ahí les voy a compartir mi pantalla. So, un poquito sobre mí es lo que van a ver acá. Bueno, en cuanto a mi formación académica, ahí tenemos un poquito de experiencia también. Inglés avanzado. Bueno, tengo un par de diplomados por ahí que a veces no están del todo relacionados con educación, pero son cosas que me gustan. Entonces, ahí para que ustedes conozcan un poquito sobre mí, tenemos un diplomado por ahí en marketing digital, también un diplomado en voiceover y doblaje profesional. I don't do that, no lo hago para vivir, pero me gusta. También ahí estamos, tenemos un diplomado en soft skills y habilidades directivas y actualmente ahí cursando una maestría en liderazgo y dirección de centros educativos. Eso es un poquito de mi formación académica. Bueno, no sé si pueden ver mi pantalla, si pueden ver mi pantalla. Me avisan, por favor. ¿Sí? Sí. Sí pueden, thank you. Ok, por ahí en las mañanas trabajamos en un colegio, también que son de Santa Ana, podrán conocer la Inter-American School, que por ahí estamos en el programa de extensión también. I worked at Echo before, trabajé un poco ahí en Echo también. Bueno, call center experience, sí, tengo ahí un par de años de experiencia en call center, no más de un par. Como por ahí como el de 2017, hasta hace poco estábamos por ahí. De hecho, si algún día tienen el chance de trabajar en un call center, denle, eso les va a ayudar bastante con su inglés. Así que eso es un poquito sobre mí, chicos, para que puedan conocerme un poco más. Bueno, otra cosa, el grupo de WhatsApp. Ok, vaya, por ahí tenemos el grupo de WhatsApp. Yo creería que ya la mayoría está en el grupo de WhatsApp a este momento. So I will say that a lot of you are in the group of WhatsApp right now, so that's pretty good. Yo también estoy por ahí. En cuanto a, quizás en cuanto a como a permisos o cosas así, de repente si a alguien le va la luz o no sé, algo pasa o algún permiso que necesiten, ahí podemos hablar con quien está a cargo de ustedes, que si no me equivoco sería Andy, que está con nosotros por ahí. Ahí nos deja un par de mensajitos más temprano, ¿verdad? Entonces, con él, ¿verdad? Con él ahí en el grupo de WhatsApp pueden hacer cualquier pregunta, cualquier petición, cualquier cosa, ¿ok? Por ahí estamos. Entonces, esas serían quizás como parte de las generalidades ahorita, pero me gustaría antes de comenzar,
Presentarnos, ¿ok? Presentarnos de una manera un poco diferente, voy a decirles, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vaya. Entonces, deme un segundo por acá. Check it out. Ok. Otra cosa, chicos, siempre, por favor, traten de mantener su cámara encendida. Eso es parte de los requirements, ¿verdad? Del curso, mantener sus camaritas encendidas. Ok. Bueno, entonces, acá dice: Introduce yourself. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les dije: vamos a presentarnos de una manera más o una manera diferente, como normalmente lo hacemos. Ok. Ahí tenemos: dice, Introduce yourself. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir. We're going to write two truths and a lie. And what is that? Ah, ok. ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? ¿Qué es una lie? Sorry. Or truth. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién dice yo? ¿Verdades o mentiras? Ah, exacto. Verdades y mentiras. Así como las que me dijo ella. Ah, mentira. Ahí se ríen, va, ya los desperté, va, me llega. Okay. Vaya, entonces, sí, eso es lo que vamos a hacer. En mi caso, yo escribí three sentences, tres oraciones. Una de ellas es una mentira creíble. ¿Y qué vamos a hacer? We are going to guess. Vamos a adivinar cuál es la mentira, ¿ok? So, for example, I have three dogs, number one. I love pupusas. And number three, I'm from Chalchuapa. Those are the three sentences. Esas son mis three sentences. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adivinar cuál será la mentira que yo escribí. Ok, así que vamos a hacer algo. Antes de comenzar a adivinar, les voy a dar 2 minutos o 3 minutos para que ustedes puedan escribir en su cuadernito. So you can write on your notebook tres oraciones. Y luego yo le voy a pedir a ustedes que puedan compartir las oraciones para ver y nosotros tratar de adivinar cuál es la mentira, ¿okay? Al hacer eso vamos a conocer un poquito de usted. Por ejemplo, de repente acá pueden conocer que yo tengo tres perros, que me gustan las pupusas y que soy de Chacón. Ejemplo, ¿ok? Pero ya vamos a ver cuál es la mentira, ¿ok? Así que les doy 3 minutitos. Por ahí cuando terminen me levantan la manita virtual diciendo, ya terminé, teacher, ¿ok? So, let's break it out. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, yo recién voy entrando. Si me podría explicar, por favor, la dinámica. Sí, claro, Fernando, no hay problema. Sí, estamos tratando de presentarnos a nosotros mismos de una manera diferente y que lo que estamos haciendo es escribiendo tres oraciones. Si pueden hacerlas en inglés, hagámoslo en inglés. Eso sería perfectísimo. ¿Ok? De hecho, hagámoslo en inglés. ¿Ok? Si tienen preguntas de cómo se dice algo, me dicen. Yo aquí estoy con mucho gusto. Tres oraciones. Una de esas tiene que ser una mentira creíble. Y luego usted las va a leer. Nosotros vamos a tratar de adivinar cuál es la mentira creíble. Al hacer eso, pues vamos a tratar de conocernos un poquito más. ¿Ok? Okay, gracias. Ok, you're welcome. You're welcome. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, eran una mentira y dos verdades. Yes. Ajá. Truth and one lie. Dos. Okay, gracias. Okay, you're welcome. Un minuto más, one more minute. Ay, que se nos va a pasar rápido el tiempo. Miren. No, pero tranquilos, todavía tienen 10 segundos más, así que tranquilos. No, just kidding. Un minuto más, one more minute.
Ya, teacher. Okay, thank you, Blanca. I finished. Hagamos en inglés. I finished. I finished, teacher. Thank you, Fernando. Good job. Thank you, Iris. Iris. Su nombre se dice bien bonito. Me gusta cómo se dice en inglés. Iris. ¿Quién vio? Thank you. Yeah. You're welcome. You're welcome. Okay. Es que en Flash sale la Iris de Barry Allen. Bueno, anyways, no hablamos de superhéroes ahorita. Ok, entonces, who wants to guess? ¿Quién adivina cuál es mi mentira? Which is my credible lie? So, number one is I have three dogs. Number two is I love pupusas. And number three is I'm from Chalchuapa. So, what is the lie? ¿Cuál será mi mentira, chicos? Mm-hmm. Tell me. I think that probably is the first one. Really? Yeah, the really? First one. Leámosla, por favor. No me digan solo la first one. Hay que leerla. I have three dogs. I have three dogs. Yes, you're right. That's a lie. I don't have dogs. Not because I don't want to, but it's just that I don't have any. You know, he passed away last year, but that's it. Así que, sí, esa es la mentira. Okay, entonces, Fernando. Now you tell us your three sentences, please. Y nosotros vamos a tratar de adivinar. So tell us your three sentences. Okay. I really like to eat pupusas. Mm-hmm. And then I don't like pizza. And the last one, I have two dogs. Okay. So which is the lie, guys? ¿Cuál será la mentira, chicos? Adivinémoslo. Which is the lie? Uh-huh. Chicos, este es un lugar seguro, no pasa nada, hablemos, no pasa nada, tranquilo. Can you repeat the second one, please? Okay. The first, I really like to eat pupusas. And I don't like pizza. And then I have two dogs. Uh-huh, okay. I think it is I don't like pupusas. Oh. Sorry, pizza. Mm-hmm. Is that the lie, Fernando? Yeah, it's correct. Okay, good job. Okay, so Iris, now you will help us. Tell us your three sentences, please. Okay. I have two sisters, and I'm from Mexico. And finally, I take a shower every day. I know what the lie is. I take a shower every day. That's a lie, right? I don't know. No, okay. No, chicos, no, esa no es la mentira. Ajá, Aníbal, tell us. I have... I'm from Mexico? Yeah. Oh, wait, I'm sorry, Aníbal. Hay que adivinarle a Iris primero. Creo que ya la adivinaron. Ajá. Yeah. From Mexico? Okay. Yeah. So Iris, no, Iris is not from Mexico. Así que... Vamos a conocer un poquito más. Ustedes, por ejemplo, de mí saben que no tengo tres perros, que me encantan las pupusas y que soy de Chalchuapa. Ya Fernando nos dijo sus three sentences también. Iris nos acaba de decir, ya sabemos que Iris no es de México, ¿ok? No es de México. Sí se baña todos los días. Y, ¿cuál era la otra? I have two sisters. Y que tiene dos hermanas. ¿Mm? Así que ya sí, conocimos un poquito más de Iris y de una forma diferente. Okay, so Aníbal, ayúdenos Aníbal. Tell us your three sentences. Una mentira y dos verdades, ¿verdad? Right, yes, yes. I have 11 years old. Mm-hmm. I am from España. I have one dog. Okay. Mm-hmm. Okay, guys. Lie. You have 11 years. Una mentira. La mentira. Ajá, dije dos mentiras. Sí. No, está. Okay. Va, pero está bien. Está bien. Okay. ¿Cuáles son las mentiras, guys? Adivinémosle las dos.
Al 2x1 nos salió mi valor. I think is I from España. I'm from Spain. Ajá, sí. Yes, that's the lie. And the other one, I have the years. Vaya. Voy a decir algo. Eso es algo que nos pasa a todos, ¿ok? Cuando decimos, yo sé que en español nosotros decimos, yo tengo tantos años, pero en inglés no decimos así. En inglés vamos a usar el verbo to be y lo vamos a ver por ahí, así que tranquilos. Así que vamos a decir, I am, y luego el número de años que tenemos, ¿ok? Por ejemplo, I am, in my case, I am 26 years old. 26, ¿ok? Así que, pero tranquilo, ahorita vamos comenzando, no hay problema. De hecho, chicos, equivoquémonos, ¿ok? Equivoquémonos, que así es como vamos a aprender. Si no se equivoca, entonces va a aprender. Así se lo digo. Como dicen, hay que cometer errores. Y hay una frase que me gusta, que en inglés dice, let's make beautiful mistakes. Es como decir, vamos a cometer bonitos errores. Pero vamos a decir, qué bonito, qué de bonito tienen los errores. Pues sí, de ahí podemos aprender, ¿ok? Así que me gusta que estén participando, chicos. Y sí, sigamos haciéndolo por miedo a que se van a equivocar. No dejen de participar, ¿ok? So, okay. ¿Algún volunteer? ¿Alguien que quiera hacerlo? ¿Any volunteer? Yo. Can I? Yes, hagamos algo. Levantemos la manita virtual y así yo voy a ir virtual levantada. Les voy a ir pidiendo que me ayuden, ¿ok? Para que llevemos un orden. Ok, let's see. All right. So I have Lázaro. Help us, Lázaro. Hi. I'm from China. I love the video games. I like to sleep. Okay. So what is the lie, guys? What is the lie? What do you think? I'm from China. 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 I'm from China. Is that a lie, Lázaro? ¿Es eso la mentira? Yes. Sí, sí. Sí, eso. Okay. Cool. All right. Thank you. Okay, thank you so much. So, ya sabemos, Lázaro no es de China, okay? Oh, no es de China. He's not from China. And he loves video games, he said. So, thank you. Let's go with Stella. Help us. Miss Stella, please. Okay. Hi. I have 2 parrots. And I love playing soccer. And I am 27 years old. Okay, I have 2 parrots. I love playing soccer. And I am 27 years old. Okay, guys, which is a lie? ¿Va a ser la mentira, chicos? I think I love play soccer. Is that no. the lie? In my case, sorry. Can you repeat again, please? Okay, I have 2 parrots. I love playing soccer, and I am 27 years old. I'm 27 years old. Yes. How old are you, Stella? I'm 22. 22. Okay, good. Yeah. Good to know that. All right, awesome. Thank you so much. Now let's go with Carla. So Carla, tell us. I have 2 sisters. I love my boyfriend. My favorite color is pink. Okay, so which is the lie, guys? Se está riendo, ¿sabes qué mentira será? which is a lie, guys? You don't love your boyfriend. Sorry. You're kidding, sorry. Sí. Es que vean. Every color is not pink. No, which is a lie, Carla? I found 2 sisters. I what? I have 2 sisters. Esa es la mentira. That's a lie. Okay, I have 2 sisters. Okay, good to know that. Thank you. Thank you so much. All right. Let's see. Anyone else? ¿Alguien más? Let's see. Crisia. Crisia. Ah, Cristian, no le podemos escuchar. No sé si es...
Ahí está, ahora sí. I have a dog. I'm from San Salvador. I love coffee. Okay, so which is the lie, guys? What is the first one? I'm from San Salvador. And what's the first one? I have a dog. I have a dog. That's a lie? No. No? Okay, so that's not a lie, guys. Do you love coffee? No. That's a lie. I'm from San Salvador. Where are you from? Hayaque. Hayaque. Okay, good. Okay, so we know that about Crisia. Crisia, sorry. She has a dog. I think she said she has a dog. She is not from San Salvador. She's from Hayaque. And something else she said. So, yeah, that's what it is. So, thank you. Thank you so much. Any other volunteer? Hazel, thank you. Ya le vi, Hazel quiere. Ya le vi la cara que quiero participar. Thank you, Hazel. I am angry. I am love coffee. I am from USA. Okay. So which is a lie, guys? You're from in USA. USA. Is that the lie, Hazel? ¿Cómo? Is that the lie? ¿Es esa la mentira? I am from the USA. Is that the lie? ¿Es esa la mentira? Sí. Yes. Okay. All right. Thank you. Okay, creo que me falta por ahí. Floricia, en Gibar. Tell us. Hello. Hello. I am from El Salvador. I have to work. I love this. Okay. So what's the lie, guys? What do you think? I have to work. You don't have any dogs? No tiene? Okay, okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, now let's go with, oh, Glenda. Glenda Guadalupe. I don't know. My mom is here. Sorry, can you repeat that? ¿Puedes repetir, please? Can you repeat it? Ay, no sé si, chicos, no sé si ustedes le pudieron escuchar. No, no pude escucharle muy bien, Glenda. I was like breaking. No, no sé. Si quiero, pónganlas en el chat, please. Write it on the chat. So that's going to help us. Sorry, sorry, I wasn't able to hear you. In the meantime, mientras tanto, let's go with, let's see, who's the next one? Juana, Isabel. Hello. Hello, hello. Hola. Hello, hello. Tell us. Hi. I have three cats. I love chicken. I am from Mexico. Okay. So what's the lie, guys? I'm from Mexico. I'm from Mexico. Is that the lie? Okay. So entonces, you have some cats. And you love chicken, and you are not from Mexico.
No es de México. All right, good. No. All right, good, good, good. Let's see. ¿Alguien más? Any other volunteer? Okay, Blanca, help us. Hello. I have five dogs. I love your apple. I'm from El Rosario. Okay. Okay. Five dogs. Hi, guys. Five dogs. No. Yeah, we know you don't have five dogs. All right. The third one. Yeah, that's the I love your apple. I love apples? Apples. Apples. Oh, okay. So you do have five dogs. Okay. All right. Interesting. Well, thank you so much. Thank you. You're welcome. Here, you can raise your virtual hand if you want. Quien quiera, para tomar ventaja del tiempo, puede levantar su manita virtual if you want to participate. Si quiere por ahí compartir un poquito más de usted con nosotros. ¿No? ¿Nadie más? Ok. Bueno, we're going to stop it here. Vamos a parar un momento con eso por acá. Vamos a hacer algo. Bueno, como parte de las formalidades también, lo que se hace, chicos, es pasar la asistencia. Entonces, yo por el momento voy a pasar la asistencia. Vean, normalmente lo vamos a hacer bien al principio de la clase, ya ahorita casi vamos a la mitad. Pero igual lo vamos a hacer. Entonces, lo que yo sí voy a necesitar de ustedes es que estén pendientes, ¿ok? Que yo voy a llamar su nombre, voy a decir su nombre, y ya ahí usted me va a decir presente o no, ¿ok? Bueno, si no está presente, pues no me va a decir nada porque no va a hablar, ¿ok? Pero si está, por ahí va a decir presente o I'm here. Y si de repente tiene problemas, ahí en el chat puede poner I'm here, teacher, o aquí estoy, ¿ok? Uno me muere, lo que sea, cualquier cosa, ¿ok? Ok, bueno, entonces sí le voy a pedir que estemos pendientes para tratar de gastar el menos tiempo posible pasando la asistencia, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Abigail, Elizabeth. Ok, no. Alejandro Antonio Funes. I'm here. Thank you. Anderson Jamie. Present. Thank you. Blanca Stephanie. Presente. Thank you. Briseida Lisbeth. Presente. Thank you. Camila Lisette. Present. Thank you so much. Carlos Aníbal. You. And we go with Cecia Jemima. No, okay. Una cosa, si de repente ven que veo a los lados, no es que los esté ignorando, es que tengo un par de monitores a los lados, así que por eso, que no digan, el teacher no me está poniendo atención, me está viendo otro lado. No, ok, es que tengo monitores a los lados, tengo un par ahí. Ok, Claudia Marisela. Presente. Ok, thank you so much. Cecia dice que ahí está. Ok, gracias, Cecia. También Claudia, Kristen, Daniel. Yeah, I'm here. Thank you. Let's go with Elsie. Gabriela. I am here. Appreciate it. Emilio, Isaac. Presente. Estela, Elizabeth. I'm here. Okay, Estela Marisol. Presente. Appreciate it. Fernando Jose. I'm your teacher. Thank you. Florizia Menjivar. I'm here. Okay. Glenda Guadalupe. No. Oh, sí. Hey,
Hazel. I'm here. Thank you. Ingrid Esmeralda. I'm here. Thank you. Iris Milena. Present. Appreciate it. Thank you so much. Brenda dice por ahí que ahí está. Okay. Jaime Alexander. Vamos con Jaime Iván. I am here, teacher. Thank you, appreciate that. And then let's go with Juana Isabel. Presente, teacher. Thank you. Karina Yamilet. Presente. Carla Joana. I'm here, teacher. Thank you. Carla Marcela. Presente. Thank you so much. Kevin Joel. No, okay. Okay, then we go with Crisia. I'm here. Thank you so much. And Lázaro. I hear. Thank you. Thank you so much. I got Kevin right there. Okay. Yeah. Okay. Kevin. Okay. All right. So, okay, guys. So that's pretty much what we're doing right here. So I appreciate that. Gracias, chicos, por estar pendientes ahí. Okay. Eso sí lo apreciamos. Así no, como diría, no nos estamos mucho tiempo llamándolos o esperándolos. Vaya. Bueno. ¿Todavía pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Donde dice introduce yourself. Yeah. Thank you. I appreciate that. All right. Awesome. Awesome. Thank you, guys. You're so good with this. All right. So here we go. Now, this is the thing that I was telling you about. Okay. Ahora bien. ¿Cómo les digo? Una hora realmente se nos pasa rápido, chicos, pero sí es importante que ustedes conozcan cómo es que funciona el curso, cómo es que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Entonces, sí quisiera tomarme el tiempo, aunque prácticamente ahora va a ser nuestra sesión como informativa, vamos a ir a ver un par de cosas, pero sí esto es necesario, que todos sepamos qué es, cómo funciona, cómo vamos a estar trabajando, ¿ok? Entonces, para comenzar, so we can start, vamos a hablar un poquito ahorita, bueno, un par de cositas. Siempre tratemos ahí, cuando no estemos participando, tratemos de tener nuestro micrófono apagado por cualquier interferencia que pueda ocasionar, para que podamos escuchar mejor las indicaciones y, bueno, que todo salga de la mejor manera, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿pueden ver donde dicen tareas y evaluaciones? ¿Pueden ver eso en mi pantalla? Sí. Appreciate it. Thank you so much. Sí. Thank you, buddy. Thank you. All right. Vaya. Entonces, tenemos acá tareas y evaluaciones. ¿Qué son las tareas y evaluaciones? Bueno, una cosa bien importante, chicos. Ustedes en las tareas y en las evaluaciones tienen que obtener un porcentaje al 80%, mayor al 80%. Así ustedes, si sacan eso de promedio, si sacan eso de promedio, entonces ustedes van a poder o van a ser elegibles para poder pasar al siguiente curso. Si ustedes lo culminan arriba del 80%, eso significa que usted está elegible para pasar al siguiente nivel, al siguiente curso, al siguiente módulo, ¿right? Entonces eso, ¿y dónde están las tareas, teacher? O sea, ¿dónde están? ¿Qué hacemos? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Yo sé que a este momento ya todos deberían de tener su acceso a la plataforma, que es donde vamos a estar trabajando. Ya yo en un momento voy a compartir mi pantalla y voy a mostrarles qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y así. Vale. Hablando de la plataforma, en la siguiente apartado,
Hablamos de que la plataforma se revisa o digamos, o bueno, usted tiene que tener completado todos los ejercicios y, by the way, los ejercicios están divididos en secciones. Una sección de esta parte, la otra sección de esta parte. Entonces, lo que usted tiene que hacer es que, por ejemplo, cada semana vamos a ver una o dos secciones. Ya les voy a mostrar qué son las secciones también. Entonces, si ahora en esta semana nosotros vemos la sección 1 y 2, si yo les explico la sección 1 y 2, significa que usted en la plataforma tiene que haber avanzado en la sección 1 y 2. Y eso tiene que estar completo a más tardar el viernes a la medianoche. ¿Por qué? Porque, déjeme ver. Ok. Sí, tiene que estar ahí antes de la medianoche. Porque lo que pasa es que es cuando se revisa, se hace el reporte, todo lo que se ha estado haciendo y todo lo demás. Entonces, that's what you guys have to do. Lo recomendable, chicos, volviendo acá al punto 2, pasé al 3, pero volviendo al punto 2, lo recomendable es que usted, después de cada clase, después que veamos el contenido de cada clase, que usted pueda tomar unos minutos para trabajar en la plataforma, completar las practices que hayan ahí. De igual forma, chicos, si ustedes quieren avanzar, por ejemplo, si quieren ver el contenido que vamos a estudiar mañana, un ejemplo, si ustedes quieren comenzar a estudiarlo desde ahora, perfecto, hay que hacerlo. Si ustedes avanzan, pueden avanzar contenido, si quieren hacer toda la sección de la semana en un día, pueden hacerlo. Sí, de hecho eso es muy bueno, porque después ya usted viene y solo si tiene dudas, ya aquí venimos a clarificar las dudas, ¿verdad? Las dudas que usted pueda tener. Entonces así es como podemos hacerlo. Muy recomendable. No se dejen acumular trabajo. De hecho, no pueden porque, pues, si el viernes no está, pues, o sea, estamos fallando, ¿verdad? Entonces, la idea es ir cumpliendo con todo. Como ya vimos al principio, necesitamos el 80% para poder aprobar el curso. Vaya, y lo que yo les decía, ahora en cuanto a material de apoyo, yo por ahí, ustedes, por ejemplo, ahorita estoy compartiendo una presentación de PowerPoint. De repente, si necesitamos más explicación del tema, yo les voy a compartir algo aquí en la presentación. Yo por ahí voy a tener abierta una pizarra virtual también, donde les voy a poner estructuras, ejemplos, oraciones, cosas que necesitemos. Y que de hecho, ustedes pueden ahí tomarle una captura o lo que sea, porque no estamos escribiendo mucho. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Entonces, no es como que, bueno, todo lo que necesitamos honestamente está en la plataforma, ahí lo van a ver, pero si hay necesidad de algo más, pues yo ahí les puedo compartir algo más también, ¿ok? ¿Preguntas sobre eso ahorita? ¿No? Bueno. Ya no. Ok, dígame, Fernando. No. Con respecto a la asistencia, ¿la asistencia únicamente se va a tomar de la manera en la que lo hicimos o hay que registrarse en algún otro lugar? Muy buena pregunta, Fernando. No, fíjese que es más una formalidad tomarla así como yo la he tomado ahorita. Sin embargo, no sé si les comentaron, pero el tiempo que usted esté conectado en la reunión y esté participando, de ahí es donde toman la asistencia. Así que no es como decir, bueno, yo me voy a meter a la clase y voy a decir presente y me voy a salir. No, se van a dar cuenta, ¿ok? Porque lo que toman es, el Zoom genera un récord de asistencia. Así que entonces ahí usted va a ver cuántos minutos se conectó, si se salió, si solo entró y salió y así. Así que por eso es lo importante, chicos, de que ustedes puedan estar en la clase, conectados, participando activamente. Y otra cosa, si por alguna razón de repente ahí nos morimos y resucitamos hasta 3 días después, no, mentira, o sea, si de repente no podemos hacer algo o no podemos estar en la clase, avisen en el grupo, si necesitan permiso, bueno, yo si no puedo darles permiso como para decir, ok, falte 3 semanas, no puedo. Pero si pueden ahí en el grupo de WhatsApp preguntar, si no me equivoco, yo les decía, estamos con Andy. Él nos podría estar ayudando ahí con eso, él estaría encargado de nosotros ahí en el grupo, ver todo ese tipo de cosas.
Yo sé que a veces pasan cosas en las que no podemos conectarnos y, o sea, ni modo, ¿va? Entonces ahí traten de reportarlo, porque eso de la asistencia sí es bien, bien delicado, le puedo decir. Pero muy buena pregunta, Fernando. Thank you. Ok. Bueno, les decía, ya les voy a, bueno, lo que les estaba diciendo, acá es como vamos a estar divididos. En la semana 1 vamos a ver la sección 1 y la sección 2, y me va a decir, teacher, pero usted iba hablando de sección, ¿y qué es una sección? Ya les voy a mostrar en la plataforma. De hecho, si ustedes tuvieron chance de comenzar a ver la plataforma, se habrán dado cuenta que es una sección, pero ya les voy a mostrar. O sea, secciones que están seccionados, o sea, los contenidos, o sea, la unidad, por ejemplo, está seccionada en tantas partes, ¿ok? No es que sea otro grado o algo así, ¿ok? Entonces, ejemplo, semana 1 vamos a ver la sección 1 y la sección 2. Semana 2 vamos a ver la sección 3 y vamos a tener un midterm. Un midterm es un examen. ¿Examen de qué, teacher? De todo lo que, del contenido que se haya visto en ese momento, hasta ese momento, ¿ok? Luego la semana 3 va a ser un poquito más suave, vamos a tener solo la sección 4. Y en la semana 5, perdón, en la semana 4 vamos a tener la sección 5 y el examen final. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Otra vez, ya les voy a mostrar ahorita mismo les voy a mostrar cómo es que se ve la plataforma y de qué es lo que yo estoy hablando. Así que denme just a minute. Un minuto. Déjame compartir mi pantalla. Ok. Pueden ver mi pantalla. Donde dice inglés. Yes. 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 Vaya. Vaya, chicos. Entonces, vean, ustedes. Si ustedes se loguean, van a. Vaya, la plataforma a veces yo me he dado cuenta que tarda un poquito para cargar, pero carga. Eso hay que ser un poquito paciente. ¿Okay? Entonces, tenemos acá el 1, por ejemplo, es el nivel en el que ustedes están, el módulo en el que ustedes están. Entonces, ya acá nosotros le damos ahí y nos va a abrir así, automáticamente, todo lo que les estamos mostrando ahorita. Si ustedes pueden ver, hay 5. ¿5 qué? 5. Secciones. Okay. Y entonces ya ahí les explicaba en la presentación de PowerPoint, les decía qué secciones vamos a estar viendo cada semana. So, por ejemplo, la semana 1 dijimos que íbamos a ver cuántas secciones y cuáles. 1 and 2. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir donde dice sección 1. Vamos a darle clic ahí. Dice, it's nice to meet you. Así se llama esa sección. Y hay 4 questions. Entonces, esperamos ahí que nos cargue. 20 horitas después. Ok. Entonces, nos esperamos un ratito. Ahí va a cargar eventualmente. Ok, vaya. Ojo aquí con esto. En esto sí hay que... más que todo saber, porque todo esto que ven aquí son los apartados que ustedes van a ir trabajando. Ok, so por ejemplo, tenemos aquí Knowledge Check, que sería el primero. El primero sería acá, en los objetivos, Lesson Objectives. ¿Cuáles son los objetivos del temita que vamos a estar estudiando? Por ejemplo, cada uno de esos iconos de video son videos. ¿Son videos de qué, teacher? Son de la explicación del tema. ¿Okay? ¿De qué es? Por ejemplo, acá, nuestro objetivo para este primer tema que les sigue acá. Sí están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Yeah. Yes, okay. Yes. Dice, by the end of the lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the virtual. Okay. Entonces, aquí se me pone también, al final de la lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be, ser o estar. ¿Ok? Entonces, acá tenemos ya nuestro objetivo. Ya leímos esto, le damos siguiente, y ahora sí, ya estamos acá, miren, ya nos pasó al segundo cuadrito, le puedo decir. Entonces, ¿qué es la lección? Dice, my name is Jennifer Miller.
Entonces acá tenemos el video, acá tenemos el script también. Entonces acá nosotros ya podemos darle clic al video. Podemos ver el video. Y ya ahí está como un poquito de la explicación también. Entonces todo esto. Entonces todo esto también, ustedes creo que tienen el manual también ya disponible, ¿cierto? Entonces se los pasaron en PDF. Y si no, este, igual es lo que vamos a estar viendo acá. ¿Me confirman? ¿Tienen el manual? Este, ¿así? ¿No se los pasaron? No. No. No, ok, no. That's okay. No. That's optional. That's, no. That's, no. You're not supposed to have it. Thank you. You're not supposed to have it. So, just wondering. Pero yo igual, yo lo tengo, yo voy a estar compartiendo pantalla para que ustedes puedan verlo, ¿ok? Entonces, ustedes ven el video acá. Acá está lo que les decía, el script. Y entonces, después de ver esto, chicos, digamos que ya lo vimos, ya lo entendimos. Entonces, bajamos y le damos. Siguiente, next. Ok, ya vimos el primer temita, miren. Después tenemos el segundo temita. Tenemos los objetivos de este tema que sigue. Ya lo leímos, le damos siguiente. ¿De qué es el tema? Mire, vamos a hablar de los possessives. My, your, his, and her. Okay, de esos possessives. Ojo, yo voy a tratar. No voy a tratar. Yo voy a darles una explicación de este tema también. Este, mientras estamos en la clase. Sin embargo, todo esto que ustedes están viendo en pantalla es lo que ustedes tienen que estar completando durante la semana. De hecho, yo les decía, si pueden hacerlo antes de entrar a la clase o después de haber visto la clase, hay que hacerlo. Y si quieren avanzar más, ustedes pueden hacerlo, no hay ningún problema, ¿okay? Bueno, entonces después tenemos la siguiente explicación, tenemos el video ahí, como les decía, acá está el video, so same thing, ¿ok? Realmente todo lo que necesitamos está aquí, ya está cargado aquí. Entonces ya no es como que hay que ir a investigar a Google primero o a hacer algo, no. It's already here. Pero para eso yo también voy a estar dándoles este, retroalimentación en la clase y todo lo demás. Luego tenemos acá este check, perdón, este knowledge check. El knowledge check va a ser para precisamente medir nuestro conocimiento. Le voy a decir cuánto agarramos en explicación, cuánto sabemos de ese tema y así. Ahora, lo cool en esto, chicos, es que si ustedes ven, si usted de repente se equivoca, pues aquí le va a decir cuando se haya equivocado. Y entonces usted así va a poder completarlas y ver cuál es la respuesta correcta y hasta que pues, la tengamos correcta. Entonces acá dice, instructions, use possessive, my, your, his or her, complete the blank spaces. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso. Vamos a poner uno de estos acá en los espacios, ¿eh? Para completar la oración. Hello, what's your name? Hi, tarara, is Anthony. Ok, entonces acá le damos a enviar. Y vean, acá en este caso las tres están malas. Entonces, ¿qué hago? Yo las borro, ya leo más detenidamente, veo las reglas, regreso al video si necesito regresar al video. O le pregunto al teacher. Y entonces ya ahí, ya lo podemos llenar de diferente forma hasta que nosotros lo tengamos. Yo voy a tratar de que en la clase podamos estar haciendo esto, estarlo revisando juntos para que también podamos clarificar dudas. Y vean, ahora que ya están buenas, acá me aparecieron los green checks. Entonces, los cheques verdes. Entonces, como ya hice eso, bueno, yo sigo con el siguiente, ya veo el objetivo, veo lo demás y así. Hasta seguir así, vamos a ir repitiendo esa cadenita ya hasta que terminemos la sección. ¿Ok? Ya hasta que terminemos la sección. By the way, a ustedes también debería aparecerles. El manual está acá, Students Manual. Debería, ahí está el manual. Entonces, ¿qué es lo de donde ustedes van viendo las conversaciones y los? Ahí lo presentan en el video también. O sea, acá está, ustedes deberían de poder tener acceso a él también. ¿Ok? Y ahí está el material. Entonces, así es como se iría trabajando, chicos. No sé si tienen alguna pregunta sobre eso. ¿No? Una pregunta, teacher. Tell me. Todo lo vamos a resolver en el teléfono.
Vea, si usted puede hacerlo, sí, hágalo desde su teléfono. Si de repente se puede conectarse en computadora porque es más cómodo, también. Uh-huh. Sí, pueden hacerlo. Sí, todo esto hay que trabajarlo en línea. Entonces, ya sea del dispositivo que usted se sienta más cómoda y que le funcione. Uh-huh. Ok, gracias. Teacher, yo he tenido problemas para entrar a la plataforma. Me dice que los datos son incorrectos. Entonces le escribí a Andy, tal vez me puede ayudar el día de mañana a solucionar eso. Sí, sí, sí. De hecho, gracias, gracias. Sí, cualquier cosa que pase así, hay que contactarnos con él. Él puede ayudarnos, él puede echarnos la mano con eso. Y sí, probablemente hay algo ahí que no le está dejando, como usted me dice. Y sí, esperaría yo que lo podamos resolver ahí lo más rápido posible para que pues, comience a trabajar. Pero como ya vieron, la plataforma realmente es bastante amigable. Sí. Solo es dándole next ahí y leyendo, haciendo lo que nos dice. Igual, cualquier pregunta, pues pregúntenme. ¿Verdad? Y si yo sé, pues yo les ayudo. Y si no, pues ya lo refiero con alguien que sepa. Así que, como pueden ver, ahí está, de verdad, miren, todo lo que necesitamos está en la plataforma. Si nosotros lo estamos viendo, lo estamos leyendo, trabajando, nos va a ir bien. ¿Sí? ¿Floricia? Sí, mi consulta es si al finalizar todo el trabajo, hay que hacer guardarlo en algo o solamente darle siguiente, siguiente y automáticamente se guarda. Ah. Sí, se va a ir a guardar automático. Si usted ve, una vez que yo completé acá el knowledge check, que ya me los puso todos verdes, yo solo le di enviar y después le di siguiente y ya me lo dejó chequeado, que ya lo hice. Entonces, solo las que sean así, es como que le va a ir dando. Ahora, en los videos sí no le va a aparecer un check. Pero, por ejemplo, en los knowledge y todo eso, sí. Entonces, ahí sí le va a aparecer. Por ejemplo, acá yo le doy next y no me apareció nada en el video. Pero si ya voy aquí y yo ya hago esto, entonces ahí sí ya me va a aparecer next, por ejemplo. Me va a aparecer verde ya. Entonces, le voy a dar así para llenarlos. Le voy a enviar. Y ahora vamos a darle next. Y ahí está, miren, ya apareció en verdecito. Ya me apareció el chequecito. Okay. Sí, así sería, chicos. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? Vale. Entonces, déjenme terminar acá con lo de las... Yo les dije que ahora más que todo era como una clase introductoria. Primero Dios, mañana podemos avanzar más. Y así, entonces, les repito. Entonces, semana 1, vamos a ver sección 1 y 2. Desde ya pueden comenzar a trabajar, chicos. Bueno, después de eso solo quiero compartirles un par de cositas más, que sería en cuanto a las normas de convivencia. El botón de silencio, por favor ayúdenme con eso, si no vamos a participar hay que mantenerlo apagado. También la lista de asistencia, tener el nombre completo también en su perfil de acá, de Zoom, para que nos ayuden, para yo poder identificarlos, ¿ok? Entonces ahí también, cuando sea la hora de la asistencia, estar pendiente, ¿verdad? Las cámaras encendidas, porfa, eso sí es bien importante. De repente no sentir que estoy hablando yo solo, ¿va? Entonces, porfa, ayúdenme con eso, mantengan las cámaras encendidas. Participación activa. Chicos, lo que yo les dije, miren, de verdad, que no les dé pena, en serio. Que no les dé pena si se equivocan. Pero teacher, mire, yo nunca he dicho una palabra en inglés, no importa, aquí la vamos a decir, ¿ok? O sea... Si yo creo que si usted tomó la decisión de estar aquí es porque quiere aprender. Y si quiere aprender, pues no tenga pena. De verdad, se los digo. Ya aquí a todos creo que somos adultos. No nos vamos a reír del otro. Entonces, bueno, probablemente sí va, pero no, mentiras. o sea, lo que le quiero decir es que... Miren, de verdad, yo cuando cometí errores, yo mismo me reía también de mí. O sea, yo era... está bueno, ríanse, riámonos, ¿ok? Pero, o sea, de verdad, o sea, no por eso tengan pena, ¿no? O sea, que no les dé miedo participar. Y como les dije, cometan errores, hombre, equivóquense. Como dice la chaviza, sin miedo al éxito, ¿ok? La chaviza, el teacher dice. Muchos vecinos, vio. Va que sí. Sí, ese, pero bueno. Entonces, eso, chicos, de verdad.
Los animo, no tengan miedo. Ya les dije, si tienen preguntas, díganme. Si se equivocan, lo peor que pueda pasar es que yo le diga cómo se dice correctamente. Eso es lo peor que puede pasar. ¿Okay? Entonces, estamos ahí. Participación activa, ¿verdad? El uso del chat. Ahí, o sea, miren, de repente yo a veces puedo estar bien emocionado explicándoles algo y usted va a escribirme en el chat y yo probablemente no lo vea. Díganme, hey, teacher, le están escribiendo en el chat. O usted me dice, teacher, le escribí en el chat, revise. O sea, a veces siento, ¿ok? Entonces, pero aquí espero que podamos trabajar bien también y pues, o sea, ahí ver de qué forma lo podemos estar solventando. Usamos el chat, levantar la mano siempre que quiera decir algo, por favor, mantener su micrófono apagado, como le decía. Y respeto, siempre mantener respeto acá, o sea, no hay que decir, ay, qué vos, que no sé qué. Yo sé que aquí no se da eso, pues, y no se va a dar, pero no está de más mencionarlo. Entonces, eso, chicos, lo que les decía, la asistencia debe ser al 80, arriba del 80% de las clases. Tienen que avanzar en el desarrollo de la plataforma, lo que les decía. Bueno, iniciamos el 19 de julio, debería terminar el 13 de junio, ¿ok? En los horarios establecidos, de 8 a 9. Ya ve que la hora ya se nos pasó, ya se nos está acabando. Duración, 60 minutos, como les decía. Ojo, tenemos que trabajar ahí en los ejercicios, en la plataforma. Porque al final de eso, si usted ha trabajado y ha llenado todo, pues ahí usted se va a hacer acreedor a su diploma, ¿verdad? Ahí se lo van a estar pasando y usted si tiene, pues si logra el nivel o los resultados deseados, pues ahí se puede pasar a la siguiente, módulo, ¿ok? Entonces, eso sería, chicos, a grosso modo, cómo vamos a estar trabajando. Porfa, de verdad, participen, voten el miedo, trabajen en la plataforma. Entonces, ahí, that's it. I don't know if you have any other question. Eso sería, chicos, eso sería lo que nosotros debemos estar pendientes, como les decía. No sé si tienen alguna pregunta. Confesiones, no. Teacher, tengo una pregunta. Ah, tell me, Blanca. De lo que habló de la que vamos a comenzar ahorita, ¿sería ahora o mañana? De las tareas, algo así. Ah, de lo que hay que estar trabajando en la plataforma, ¿no? Si usted quiere comenzar ahorita, dele. O sea, dele, la verdad, yo les digo. Vaya, por ejemplo, voy a adelantar un poquito. En la sección 1, it's nice to meet you. Eso es lo que hemos comenzado a ver. Yo sé que ahorita ya no nos quedó chance, ya nos quedan 3 minutitos, pero eso primero es mañana, comencemos a hablar de esto, y entonces acá, esos son los topics de la sección 1, ¿verdad? My name is Jennifer Miller, major, his and her, the alphabet, the verb be, numbers 1 to 10, and focus. Eso es lo que estaríamos viendo en la sección 1, así que esta semana tenemos que trabajar la sección 1 y 2 que están en la plataforma, ¿verdad? Entonces, así tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Entonces, sí, puede comenzar desde ya, si quiere, ¿verdad? ¿Desde qué he mandado ahorita? ¿El primer librito? Déjeme compartir la pantalla y le muestro exactamente dónde. Vaya, sí, hay que comenzar desde acá, desde lo primero que le aparezca, que sería... Uh-huh. ¿Pueden ver mi pantalla en la plataforma? ¿Sí? Sí. Ok, thank you. Desde acá. Como usted me decía, desde el primer librito. Ajá, desde ahí. Ahí. Entonces, ahí vamos a leer. Para tratar de entender cuál es nuestro objetivo, ¿verdad? Para eso. Luego vemos el video. Ok, preguntitas. Ahí a tratar de entenderlo. Acá está el script también, ¿ok? Así que pueden comenzar a trabajar desde allá. No hay problema. Uh-huh. Bueno, gracias. Thank you. Okay, you're welcome. Stella. What is the meaning, by the way? By the way, I don't know the meaning in Spanish. Es como decir a propósito. A propósito. Mm-hmm. Thank you. Sería como un por cierto, teacher. A propósito, por cierto. Mm-hmm. Yes. Same thing. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. Mm-hmm.
Yeah, sometimes it's crazy. Yeah, like I know the things in English, but I just don't know exactly what it is in Spanish. But I mean, I do know it, but it's just like you use it a lot, so then you just don't think about it. But yeah, por cierto, a propósito, same thing. Okay, bueno, chicos, si no tienen otra pregunta, los dejo ya para que se puedan ir a descansar. Entonces, nos vemos mañana a la misma hora. Yo sí tengo una pregunta. Ah, tell me, Iris. Los exámenes que habló que son en la segunda semana es aparte de la plataforma. No, deberían, de hecho están por acá, acá mismo. Let me just confirm that. Give me a second. If you have time, I can check it out. It should be here. Ya están, si no me equivoco, ya está cargado. Están cargados aquí también. Déjenme mostrarle la sección 2. And so we can just take a look at that right now. Just a minute. Hay que esperar un momentito. Se tarda un poquito a veces. Sometimes it takes a little bit. Okay. Okay, give me just a minute. Okay. You know what? Let me do something. Déjenme confirmarles. Debería estar acá ya cargado. Y si no, mañana yo se los veo así. Yo no les quito más tiempo sobre eso. Y este, pero sí. It should be right here. Should be right here. So, así que ahí. Y bueno, traten ahí de explorar la plataforma también. Pueden ver su progreso. Ahí este, la información del curso que ustedes tienen. Videoconferencias donde van a tener acceso también. Entonces, el manual que les decía, así que eso sería todo. Y déjame ir, mañana yo le confirmo about that, ¿ok? Okay, thank you. You're welcome. So, I don't know if you guys have any other question right now. ¿Alguna otra pregunta? No. No? Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana. Primero yo, so I'll see you tomorrow, guys. You guys take care, okay? Bye-bye. Bye. See bye, you bye. Tomorrow. Bye. Bye. Nice to meet you guys. Bye. Bye. Feliz noche. Bye. Bye. Good night. Good night.